Mi gente, un mes casi que no subía video. Bueno, un mes casi, sí, un mes. Bueno, prácticamente un mes que no hacía video, pero vamos a regresar y vamos a regresar muy explosivamente. Me perdí de YouTube y de repente sale este poco de tendencia, este poco de música, como ya están viendo ahí en la pantalla. Déjame quitarle el texto para evitar el copy. Vamos a reaccionar a mi tocayo, a Xavi oficial, ¿no? El tocayo mío, vamos a ver qué es lo que ha estado pegado mucho con esa canción de Diabla. Vamos a reaccionarla, mi gente, a ver qué es lo que. Yo la he escuchado pedacitos por TikTok, ¿verdad? Siempre cuando se pega una canción es el mismo pedacito en toda la canción de TikTok, en todos los videos de TikTok, pero vamos a darle. Mira, la canción salió hace 2 meses, ¿no? Pero creo que se pegó fue ahora. 184 millones de visualizaciones. Número uno en el top mundial de videos musicales. Esto es una locura total, mi gente. Vamos a reaccionar. Recuerda que si es primera vez que llega a mi canal, te invito a que te suscribas, le das a la campanita, recibir todas las notificaciones y estamos ready. Vamos a darle de una. Ya, el ópera, ¿no? El anuncio de Opera GX. Ya, basta. Vamos a ver el video. La Diabla. Esto me recuerda a Natanael Cano, a Peso Pluma, ¿no? Es el mismo corridos, ¿no? Sigo aquí, abrazada. No sé, me recordó a Prisionoy, ¿no? Recuerda que si lo pauso y si lo corto y es por el copy. Mira que estos chamacos tienen copy muy fuerte, loco. ¡Opa! Doble P, es la doble P, ¿no? El peso. Fíjate, cabe destacar que yo no escucho mucho esto, ¿no? Empecé a escuchar corridos por el Peso Pluma, por Natael y Fuerza Regida. Eso, no soy muy fanático de este género. Pero vamos a ver qué es lo que, porque es que se pegó mucho, de verdad que el corrido ha explotado mucho 2023, 2024 ya. ¡Oh! Es que esa es la partecita pegajosa. Otra cosa que también es que estuve leyendo, que tiene 19 años este chamaco. 19 tiene el Chavi, ¿no? En mi tocayo tiene 19 años y empezó la música de los 15, algo así leí. ¡Oh! Y creo que es mexicano, ¿no? El Xavi oficial creo que es mexicano. Yo creo que Xavi Hernández no, oficial. Creo que él es mexicano, no, porque siempre con. No, Arizona estadounidense, loco. Discúlpeme ahí. Es gringo, ¿no? Me gusta, esa es la parte de TikTok. Soy una mala influencia y eso te gusta. Te gustó. Diabla, loco, durísimo. Otra vez esa parte. Esa parte estuvo muy, está muy pegada. Diabla. Baila. Que ahí se me descontroló. Ahí. Es que tengo tiempo que no hacía video y ya se me había olvidado cómo usar el OBS, ¿no? Yo creo que lo más bueno es el coro, ¿no? Porque cuando se pega algo así es porque el coro es lo más bueno, pero vamos a seguir escuchando, ¿no? Pero es que esto, yo creo que el éxito de Xavi le va a pasar como Peso Pluma, ¿no? Al principio, ¡buf! World Hit Mundial, el número uno, como Peso Pluma, pero ya Peso Pluma como que lucharon a un lado. Ok, ya sabemos, Peso Pluma es un chamaco, corrido, duro, ya. Ahora viene Xavi, ¿no? Xavi es el que está ahorita en el top. No sé si ya tiene canción con Peso Pluma, pero creo que si saca una canción con Peso Pluma, una locura total. ¡Uba! ¡Pura Fuerza Regida! ¿No? Disculpen, lo que es que me recuerda a todos esos artistas, ¿no? Porque son los que más siempre escucho de corridos. ¿Qué más?
¿Qué más nos tiene? Aquí el coro otra vez, ¿no? Que la canción tampoco dura mucho, casi 3 minutos. Creo que repite varias veces el coro, que es lo que más pegó. Diabla. Mira cómo baila. Del 1 al 10 tú eres un mío. Muy brutal el Xavi. Esta canción, creo que voy a reaccionar más canciones de él. Sí, voy a reaccionar más canciones de él para conocerlo un poco más, no solo la que se pegó en TikTok. Déjenme en los comentarios qué canción más quiere que reaccione de Xavi, que estamos activos. Pero es que, verdad, la música está buena, ¿no? Que yo creo que ya se dedicaron mucho a esa canción. Brutal, brutal. Tremendo tema del Xavi, de verdad. Me gustó mucho, de verdad. Es que me llamó la atención. Cuando yo las medio escuché TikTok, yo dije, nada, muy buena el Xavi. Vamos a suscribirte y tirar la campanita y tú sabes, para estar activo. Mi gente, voy a reaccionar más canciones de Xavi. Me lo pueden dejar ahí en los comentarios. El tocayo mío, mira, reacciona tocayo tuyo, tal. Y estamos ready. Así que, mi gente, espero que les haya gustado todo. No se olviden suscribirse, darle muchos likes ahí y comentarme, que eso ayuda mucho a que yo siga subiendo videos. Así que nos vemos en el próximo videazo.